bienvenidos una vez más con todos ustedes y un duelo de un partido que no nos debieran defraudar. No, incluso con la confusión de dos equipos, mucho volante creativo, mucho delantero, equipos ambiciosos, audaces. Por Amor y Trueno de Marvel Studios llega a los cines el próximo 7 de julio y ya podés comprar tus entradas, no te la pierdas. Medellín contra Deportes Tolima. Perlaza. Ori. Le erró el arco. Señoras y señores, le erró el arco. Era el primero. Pudo dominar bien esa pelota, aunque me pareció que eso lo dejó en una posición incómoda y no le pudo dar precisión al remate. La pelota la va tomando, pica con todo por afuera, atención. Se está habilitado y se va. Franceschi es el árbitro. Y este será la tarjeta amarilla. Primer amonestado. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta, y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. Juego, quiere escapar de la marca, lo logra. Va por afuera. El envío largo a cualquier parte. Traba y quita.
se durmieron. Zaguero, arquero y compañía. Señoras y señores, un hermoso gol, sin dudas, como pocos. Tolima gana 1-0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Ramírez. Cierra justito. Buen cierre. Medellín está tratando de cerrarse atrás, seguramente por orden del técnico. Hace bien en reordenarse, no se tiene que desesperar para buscar el empate. Se está habilitado y se va. Y le quita limpio. Limpia. Jori. Señoras y señores, llegando a los 30 minutos en este primer tiempo. Largo envío. La marca del camino. Y quita. ¡Upa! Sacando el balón, allí vivir. Lo movieron justo porque se venía un zapatazo. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. Cierra justito. Buen cierre. Ori. Largo envío. Se va Rinaldo. Pelota a la izquierda. El lateral que tiene que hacerse. Habilitado. ¡Ufa, qué lustre! Tarjeta a referir. ¡Otra vez palo! ¡Paso! ¡Gol!
vieron, zaguero, arquero y compañía. Señoras y señores, verdaderamente increíble. Tepi. Habla todo el tiempo, tú le das indicaciones al extremo que en estos momentos está por derecha. La cámara internacional se queda con el arquero para demostrar que él también fue responsable. Para mí un desvío, en el remate. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado táctica y acierto del jugador para capitalizar esa chance. El partido está... Señoras y señores, ahora sí se ha terminado el primer tiempo. ¿Cómo ves el partido, Diego? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes, o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. La orden del juez, el segundo tiempo en marcha. Irse al descanso perdiendo por 2 goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido. Sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol. Porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Allí a dividir. Centro, segundo palo. La pelota la va a tomar el arquero. Perlaza. Tiró demasiado. Drama, lucha y gana. El envío largo. Poniendo el cuerpo. Qué lindo cierre, qué rápido, por favor. A dividir la pelota. Limpia. Largo pelotazo. El envío largo. Adelantando juego. Lo mueve justito, que fue quien lo habilitaba. Allí poniendo el cuerpo para ganar. Traba, gana. Traba, gana. Lo largo. A lo largo. Offside marcado. Se vendrá una modificación. Bueno, antes veía a alguien que se movía, por eso. Se produce efectivamente el cambio. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. ¡Varela! ¡Morí! La marca en el camino. Abriendo fuego por ese lado. A las manos del arquero. Pelota larga. Ah, por afuera.
sacándola para la derecha. Mal centro, va. Que bien, pero cosa muy larga. Bueno, se caía de Maduro. Está bien lo que hace el técnico. Sabiendo que tiene amarilla, los rivales iban a ir a buscarlo para provocar la expulsión. El balón, a dividir. Se está habilitado y se va. Limpia. Ramírez. Perlaza. Y le robaron de atrás, pero con falta, dice el juez. Medellín ya no tiene posibilidad de dar vuelta a este encuentro. Puede hacer algún gol que maquille un poco el resultado, pero no mucho más que eso. Obliga este pelotazo largo. Señoras y señores, hay un tiro libre hermoso, ¿eh? Cierre. Señoras y señores, se ha terminado el partido. Medellín luchó y metió durante todo el partido, pero nunca pudo imponer su juego ni dominar.